Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sinfomanía, este programa que está producido por la Corporación Cultural Universidad de Concepción junto a E-Radio Duoc-UC. Nos encontramos en el tercer programa de la tercera temporada, hoy junto a un gran invitado, violinista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, y además es el director de la Orquesta Sinfónica Infantojuvenil de Curarigüe. ¿Cómo está, Gerson? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un Qué gusto seria la estar acá. presentación hicimos, Sí, no, bien, está ¿no? bien. Oye, muchas gracias por estar junto a nosotros. Tenemos muchas cosas que conversar. Ha sido un programa que se ha dilatado un poco esta invitación, pero ya con hartas cosas que hablar y que contar a nuestros amigos de Sinfomanía. Quiero contarte que este programa va todos los jueves a las 18:30 a través de las plataformas digitales de E-Radio y también de Corcuec. Y también queremos saludar a nuestros amigos que están aquí detrás de las cámaras en producción. Ellos hacen un tremendo trabajo igual junto a nosotros y que finalmente es lo que la gente está viendo hoy día a través de las plataformas digitales. Partamos conversando, Gerson, sobre bueno, cómo inició tu carrera en el violín. Yo sé que tienes un fuerte vínculo con Curanilahue porque tú eres oriundo de allá, Así es. pero también cuéntanos cómo fue este proceso, cómo te iniciaste en el violín y cómo ingresaste a esta histórica ya orquesta de Curanilahue. Sí, bueno, saludo a todas las personas que están sintonizando este programa. Bueno, es raro hablar de uno, porque generalmente uno habla de, pero Claro, hablar de uno es sí, como da un poco de pudor, ¿no? sí, demasiado autorreferente de Claro. repente, puede ser. Bueno, yo inicié a los 11 años en la ciudad de Curanilahue, soy oriundo de allá, nací en Curanilahue, mis padres son de allá, siguen viviendo allá. Y bueno, nació el gusto por la música, primero por mi papá, que es un músico aficionado, y de repente se creó esto de la orquesta en Curanilahue, estamos hablando hace 27 años más o menos atrás. Cuando partió este proyecto un poco ambicioso por el lugar en el que se iba a situar, y ambicioso lo digo porque llevar una orquesta o tener instrumentos doctos, clásicos, en un lugar donde lo único que se podía observar eran las minas de carbón. Una ciudad en aquella época golpeada por la cesantía, por los cierres de las minas. Y nació la orquesta, pues. Nació la orquesta, fue como casi como algo mágico que pasó en Curanilahue con la orquesta. De hecho, la ciudad empezó a cambiar gracias a la orquesta. Yo creo que lo que se veía en Curanilahue era antes se hablaba, no sé, pues, de la cesantía, del alcoholismo y todo esto que era como muy que se podía ver en la ciudad en aquella época, y la orquesta como que trajo un poco esto de ver algo positivo en la ciudad y en los jóvenes de esa época. Los jóvenes, soy joven todavía, pero más joven en esa época, un niño, Ni sí, niño un eso, niño, claro. claro. Y nació la orquesta, llegaron primero los instrumentos de cuerdas. En ese entonces, los profesores que guiaban la orquesta era Américo Justi, violinista también de la Okay. Orquesta Sinfónica, Humberto Águila, violista también de la orquesta, y Santa María, Javier Santa María, que sigue tocando en la Sí, gente de la orquesta, orquesta sigue con vigente en la el orquesta. Ellos chelo. fueron los tres primeros profesores que partieron ahí en Curanilahue. O sea, ellos iniciaron el proyecto. Y yo me gustó el violín, dije ¿En qué yo, ah, el estás tú violín en era esa como. época? ¿Cómo No, niño te jugando a la conectaste? pelota, que a las polquitas, en esa época, los juegos que típicos de los niños de esa época, en los 90 más o menos. Y no, en otra, pues, en otra. Y llega la orquesta, un mundo tan distinto a lo que uno acostumbraba el día a día. De la rigurosidad, de estudiar todos los días y de ver, o sea, era raro porque ver que alguien se dedicaba profesionalmente a tocar el violín era como raro, como que costaba entenderlo en la época. Para ustedes hasta esa época era desconocido el mundo Sí, sinfónico. por O sea, supuesto. había, en tu caso, por la familia quizá había familiaridad con instrumentos, pero Claro, a lo pero mejor no con el no, claro, sinfónico. no de manera profesional, era Claro. como más bien un hobby nomás. Y de hecho, nosotros, lo digo de manera muy personal, y de quizás otros amigos que hoy día son músicos también profesionales que partieron allá.
Lo miramos como un hobby, algo entretenido. Claro. De hecho, cuando la orquesta ya empezó como a salir, y a salir como en las revistas, a salir en la prensa, nosotros no veíamos, todavía no, como que no visualizábamos qué pasaba. Uh-huh. Para nosotros era como ir a tocar y conocer el lugar. De hecho, yo la primera vez que viajé en avión lo hice con la orquesta, o sea, y tenía apenas 14 años. Cuando fuimos a la gira con la orquesta tenía 16 años, fui a Europa a los 16 años, entonces era como que wow, así toda la información, todo esto nuevo, para jóvenes que a lo mejor económicamente no, y el acceso a tener eso era imposible pues, en la época. ¿En qué contexto se da este inicio de la orquesta? Fue un proyecto, yo recuerdo que fue un proyecto de gobierno. Partió como un proyecto Fondar. Uh-huh. De hecho, estuvimos en los 30 años, a mí me entrevistaron en los 30 años del Fondar, porque partió casi con el Fondar esto. Claro. El Curaylaue fue uno de los proyectos igual emblemáticos de la zona con el Fondar. Claro. Y cuéntame, yo me imagino que para ese entonces, cuando la Orquesta Sinfónica de Curaylaue era pionera, fue quizás llamada a muchos eventos importantes. Sí, tanto del gobierno, sí. Eventos importantes de, o sea, ceremonias, me imagino yo, a nivel nacional. Claro, a nivel nacional. Moneda, ¿no? Yo creo que lo que más, no sé, pues como el lugar o en como el evento más importante que estuvimos fue en un cambio de mando de un presidente. O sea, yo creo que antes no se había dado que una orquesta de provincia, de una ciudad tan lejana, estuviera en un acto tan emblemático, tan importante a nivel país. En un cambio de mando, o sea, claro. Era como súper importante, o sea, creo que nos ha dado después de eso. Sí. Eso es como lo más importante, yo creo que a nivel nacional nosotros tuvimos, estar en un acto tan importante para el país y ser parte como de ese mismo espectáculo, de esa misma ceremonia, claro. Fue para nosotros igual fuerte, porque la televisión, las cámaras, era como demasiado fuerte para un niño además, yo imagino que de 13, 14 años. Los programas y noticieros estaban constantemente también, yendo con el agua. Ustedes eran invitados como niños prodigios de la música a los programas también, ¿no? Sí, igual tuvimos la suerte de salir en varios reportajes que se hicieron en Curanilahue y también ir a algunos programas de televisión. En esa época, no sé, Sal y Pimienta. ¿Sos gigantes no les tocó? No, y fuimos a un programa de la que hacía la Bibi Kreuzberger, yeah. Que era Gigantes con Bibi, creo. Yeah. Por ahí estuvimos en El Tiempo Zorro, en el programa del... O sea, tuvieron su de Peapá, me acuerdo. Gran minuto de fama. Sí, sí, pues estar en la televisión era como igual... Oye, ¿cómo se vivía en esa época cuando ustedes, sin estar familiarizados con este proceso de una orquesta sinfónica, la formación, porque ustedes fueron como la primera etapa, ¿no?, de ese sí. proyecto, ¿cómo fue el proceso de vinculación a los instrumentos, con los maestros que tú ya mencionaste, ¿no? Mm. ¿Cómo fue este proceso que tuvieron que comenzar a vivir ustedes? Porque yo me imagino que debe ser mucha disciplina al principio, ¿no? Sí, mucha disciplina. Y algo que un niño hoy día no sé si está tan familiarizado con eso, y que los procesos son muy lentos. Claro. En la música los procesos son a largo plazo. Entonces hoy día, no sé, pues los niños quieren todo un poco rápido, pero en esa época, claro, era como normal que tú te demoraras en obtener algo a largo plazo. Claro. Y por lo menos para mí fue como muy, muy normal, muy normal. Creo que... Como yo igual venía un poco de la disciplina de tocar instrumentos, sabía que se requería disciplina estudio, claro. Para poder conseguir algo más adelante. Pues. ¿Y en qué momento tú dices, oye, sí, yo creo que a esto me puedo dedicar? Ah, sí, yo creo que eso fue como la parte que más me costó. Ya. Yeah. Porque al principio tú igual encontréis que es entretenido viajar y todo, tocar. Pero ya como dedicarte a esto profesionalmente, claro. Y también desconocimiento igual. Mm. En Chile creo que todavía no hay tanta información con respecto a bueno, y también que no hay tanta orquesta en Chile, sí. Pues como para obtener para abrir esto como un campo laboral que sea grande, o sea, igual es pequeñito. Pues ya, sin duda, en Chile hay mucha formación de orquesta a nivel escolar, de academias y otros conservatorios, ¿no?
Pero quizás aún sigue estando bajo ese nivel de cantidad de orquesta, cantidad de o sea, igual, manera, ¿no? Igual ha avanzado. Han habido. ¿Desde esa fecha hasta ahora? Claro, desde esa fecha hasta ahora sí. O sea, yo creo que se debe contar como unas 1000 orquestas juveniles, infantiles. No sé. Al menos cada comuna debe haber alguna, sí, ¿no? Sí, y también los colegios también lo han hecho como parte de su programa de formación. Entonces, igual había un poquito más de interés por la música a nivel nacional. Claro. Había un avance. Luego del proceso que ustedes empezaron a vivir ya de formación, de la técnica, de la disciplina, ya comienzan las giras, tú ya lo mencionabas, Santiago, diferentes ciudades. Sí, y también se dan un salto también al extranjero. Claro. ¿Cómo se vive eso para un niño de Curanilahue? Sí, fue como igual. ¿Lo entendían o no? Yo creo que nosotros lo entendíamos como un viaje así de otro lado, así como que tú vayas a viajar lejos nomás. Uh-huh. Pero la gente entendió que era mucho más que eso. Claro. Yo me acuerdo que cuando tomamos el bus de Curanilahue a. Porque Santiago. Viajamos de Curanilahue a Santiago y Santiago el avión a Alemania. Alemania casi toda la, sí, y casi todas las personas en Curanilahue fueron a despedirnos, o sea que no tenían ningún vínculo como de familia, no eran ni familiares ni nada, y llegó mucha gente a despedirnos así con caravana. Era un orgullo para la ciudad, ¿no? Sí, un orgullo para la ciudad, y yo creo que las personas también se sentían orgullosas de que jóvenes de la ciudad tuvieran este viaje tan importante. Oye, y bueno, ya llegando a Europa, tus compañeras y compañeros, ¿cómo vivieron este proceso? ¿Qué repertorio llevaron, por ejemplo, te acuerdas? Sí, llevamos música. Bueno, nosotros en esa época éramos una orquesta que no era orquesta sinfónica. Era una orquesta de cuerda. Una orquesta de cuerda que tenía algunos instrumentos de viento, yeah. Como por ejemplo una flauta por ahí, habían algunos cornos, y se armaba un repertorio que fuera como para esa agrupación. Uh-huh. Llevamos música igual para... de cuerda, como Vivaldi, que era como lo que tocábamos harto en esa época, y música chilena también. Llevamos música chilena, porque obviamente igual teníamos que llevar un poco lo nuestro a mostrarlo a Europa. Así. ¿Y dónde tocaron allá? ¿Tú te acuerdas? ¿En qué? ¿En qué? Recuerdo, sí, en una feria que tocamos en Hannover, tocamos en Berlín también, tocamos. Bueno, y también nos ubicamos. Mucho tiempo en una ciudad que se llamaba Meppen, que ahí fue como el encuentro también que tuvimos con alumnos de una orquesta que era de un colegio de allá en Alemania. Ahí estuvimos como 15, 20 días. ¿Cuánto duró la gira total? Fueron como casi 25 días, wow. 20 días, una cosa. Porque igual tuvimos una... Ahí nos anunciaron que en el viaje, como a los 15, no, 10 días más o menos, que íbamos a ir a España, unos par de días. Porque andaba el presidente en ese entonces, don Ricardo Lago, y le iban a dar un premio. Okay. Y tocamos la Casa de las Américas en España. Ahí me acuerdo que igual tuvimos un rato. Estuvieron en Alemania y España. Sí, y fuimos después a Extremadura. Fuimos un rato en Extremadura y tocamos igual. No, fue una gira, pero... Oye, ¿fueron solo o con los papás? No, iba una... Bueno, iba toda la... la orquesta, los profesores, me acuerdo que viajó Américo, Humberto, Javier, y algunos apoderados que eran parte como de la directiva de apoderados de la orquesta. Yeah. Ellos igual viajaron. Los que hicieron los beneficios para juntar las lucas. Claro, sí, sí, ¿no? Sí, yo creo, porque es que uno no es en ese entonces, claro, no cacha como claro. ¿Qué se hace para ir para allá? O sea, tú bailo. Oye, ¿qué recuerdo tienes de tus maestros de la época? ¿Cómo fue ese...? Sí, los mejores recuerdos, sí. Sobre todo de Américo, que una persona igual que se entregó también al proyecto. Po. O sea, igual una persona que, bueno, aparte de ser un buen maestro, claro. Un buen gestor que hizo que nosotros pudiéramos salir y sacarle provecho también a lo popular, entre comillas, que la orquesta fue en ese entonces. Oye, hoy día, la vuelta de la vida te llevan a ser el director de esa orquesta. Sí, ¿Cómo? Qué loco. Claro. Sí, fuiste uno de aquellos niños pioneros de esa orquesta y hoy día eres el director. Igual te toca contarle, imagino, la experiencia a los chicos que hoy día, ¿no? Sí. Aunque sean distintos.
Claro, o sea, igual es como un poquito... al principio me costó como decir que sí, porque yo, cuando tú ya estás fuera, entiendes el impacto que tiene a nivel nacional la orquesta. Claro. Y hacerse cargo de ese impacto es igual mucho trabajo. Sí. Mucho trabajo, aparte que la gente igual siempre espera que la orquesta tenga o siga siendo con distintos niños lo mismo que ha sido durante 20 o 27 años. Entonces eso es difícil porque permanecer con ese trabajo y que la orquesta siga sonando de hace 27 años atrás y siga sonando tal cual hoy es una pega súper, ahí como que hay que estar 24/7 casi. Seguro. Sí. Y la responsabilidad es grande. Sobre todo sabiendo que yo soy de allá, po. Es como que el proyecto no muera, que siga sonando la orquesta como ha seguido sonando durante este tiempo y además darle continuidad. ¿Cómo se vive hoy día un chico que de estos tiempos y tocar un instrumento que es un instrumento, si tuviéramos que decirlo de alguna forma, análogo, que no está conectado a electricidad, un instrumento que no requiere más que la destreza de tocar versus los chicos de tu época? Sí, los tiempos han cambiado. El acceso a la información es más rápida. Claro. Entonces, pasa que de repente tú le enseñas a un chico el instrumento y él ya lo vio en YouTube, averiguó cómo se tomaba. Las partituras las tiene en la tabla y no claro, en la hoja. Claro, no en la hoja. Entonces, ese proceso quizá ayuda si tú lo sabes usar. Claro. O sea, si tú tienes un celular y se le pasa a un chico... Le tienes que decir cómo usarlo, pero sacarle provecho para que sirva para algo, no solamente para jugar o estar en las redes sociales. Yo creo que la tecnología ayuda, pero también a veces entorpece. Y en este sentido, yo creo que yo todavía me dedico a hacer clases, entonces los profesores tenemos que sacarle provecho a eso. Pero el mejor provecho, o sea, no, que no sea una cosa que tú tengas que luchar con la tecnología para que el chico no vea el celular y quédate todo el rato tocando violín. O sea, también uno tiene que ser capaz de poder adaptar la información o adaptar la forma de cómo enseñar. Claro. Entonces igual, ese yo creo que es el cambio más brutal que he vivido desde cuando yo partí a lo que hay hoy. Porque, por ejemplo, antes nosotros, ¿cómo escuchabas las canciones de Suzuki? En un cassette, po. Un cassette y tenías que darlo vuelta. No, hoy día no, lo buscáis en cualquier lado, así como, y te sale la partitura y cómo se toca, o sea, la información es mucho más fluida. ¿Y la conformación de la orquesta hoy día, Gerson? En Curanilahue, bueno, Curanilahue tuvo un proceso de cómo es hoy. Y partió con una orquesta de cuerdas, que se fueron sumando algunos instrumentos de viento en el camino. Y hoy día es una orquesta sinfónica que tiene un staff de 15 profesores. Wow. Donde enseñan, cada profesor enseña el instrumento para el cual está contratado, claro. No hay ningún profe que haga como otro instrumento porque nos falta, sí. ¿No? Yo creo que esa es la clave. Mira. Para tener un buen proyecto y que se dé en el tiempo. ¿Cuántos chicos participan aproximadamente del proyecto? Nosotros hoy día estamos en un proceso igual importante porque estamos en una nueva etapa. En pandemia tratamos de permanecer con los chicos que estaban, algunos estaban como en cuarto medio, otros en tercero, algunos se salieron, fue complejo. Y hoy día estamos en una etapa donde volvimos a la presencialidad y tenemos nuevos alumnos. Yeah. Hoy día estamos experimentando un poco, estamos tratando de tener alumnos más pequeños. Yo estoy es con niños de 4.5. Wow. 4.5 y los más grandes hasta los 10. O sea, estamos tratando de que la orquesta nos dure durante muchos años. Entonces, mientras más pequeños los niños estén, claro, el proceso es más lento, pero sí es más largo en el tiempo. O sea, tú puedes tener orquesta para mucho rato. Porque el proceso, al principio son 3 años donde tú solamente es formación. Todavía ni siquiera tocas en la orquesta, así como... que es complejo el comienzo. Y quisimos partir con niños más pequeños porque queremos también que los niños más chicos también tengan esta posibilidad de tener la música más tempranada. Creo que eso le hace bien, quita un poco de estar conectado tanto con el celular, hacer una actividad que donde tú usas tus manos, tus oídos, todos tus sentidos
abre muchas posibilidades de que esos niños tengan más habilidades para cualquier otra materia más adelante. ¿Hoy están 100% presencial? Sí, ya todo. 100% sí. Presencial, sí. ¿Y la orquesta ya está cumpliendo...? Sí, ya perdí la cuenta con la pandemia. ¿Sí? Yo creo que son 27 años ya, por ahí vamos. Sí, sí. Oye, quizás te voy a poner aprieto, ¿eh? Pero nos tenemos que ir a una pausa musical. Sí. ¿Tú crees que podemos mostrar algo en una pausa musical? ¿Algo que ha hecho la orquesta? ¿Tenemos algún video por ahí que podamos sí, mostrar? Sí, yo creo que sí. Habría que buscar. Ya, súper. Sí. Entonces le dejamos tarea a Gerson para que nos mande un videito y podamos mostrar en esta pausa musical. Y bueno, vamos y volvemos. Seguimos conversando con Gerson. Varios temas como, por ejemplo, la gira de la Orquesta Sinfónica y, bueno, tu llegada también a este grupo orquestal. Vamos y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso junto a Gerson Meya, violinista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Él además es el director de la Orquesta Sinfónica de Curanilahue, Orquesta Infanto-Juvenil, ¿no? ¿Sigue siendo Infanto-Juvenil? Sí, sí. Y nosotros estamos de regreso en Sinfomanía, luego de esta pausa musical que nos ofreció la Orquesta Sinfónica de Curanilahue. Mientras nosotros seguimos conversando, los chicos de acá están haciendo su colación. Sí. Está bien. Oye, bueno, Gerson, quiero que me cuentes cómo llegaste, cómo se inició tu proceso en esta orquesta. En la orquesta. Yo sé que llegaste muy joven a esta orquesta. Bueno, sigue siendo muy joven, pero llegaste muy, muy, muy jovencito a esta orquesta. ¿Ya tienes cuántos años acá? Creo que son casi 10. Casi 10 años, sí. Casi. Bueno, ya casi una década, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue este proceso de tu llegada acá? Llegaste de Curanilahue, me imagino, oriundo de allá. Pasaste, me imagino, por tus estudios en Santiago, claro, ¿no? En Talca estudié yo. En Talca. Sí, allá terminé. Bueno, el vínculo con la orquesta en Curanilahue siempre estuvo. Y además el vínculo que hubo con la Orquesta Sinfónica también. Claro, porque los maestros acá, todavía bien. Siguen haciendo clase allá. Exacto. Cuando yo todavía era estudiante en Curanilahue, después estudiante en la universidad y después maestro en Curanilahue. Siempre hubo este vínculo. De hecho, hay profesores como Javier Santamaría que lleva todo el tiempo que la orquesta sigue haciendo clases de chelo. Sí. Entonces, el vínculo que hay con la Orquesta Sinfónica y nuestra orquesta en Curanilahue hoy día es mucho más fuerte por el hecho de que yo trabaje acá con la orquesta y sea integrante de la Orquesta Sinfónica, hace que este
este vínculo sea más fuerte. Oye, un paréntesis, Javier Santa María, bueno, tú dices que partió en este, en este grupo de los profes que hacían clases en Coronel Ilahue. Sigue siendo también integrante de la Orquesta Sinfónica, también, que claro. Yo recuerdo que hace como 3 años cumplió 50 años en la orquesta. Sí, imagínate el tiempo que lleva él dedicado a la música. Sí. No, no la vamos a preguntar, que quede ahí como... Bueno, ¿y cómo fue tu proceso después de, bueno, de pasar por la academia, pasar por la universidad? Sí, bueno, yo llegué como extra acá. Ya. Me invitaron primero como extra. La mayoría de la gente llega como invitado a tocar, ¿no? ¿Cierto? Como en extra. Esa época todavía el maestro Gorel era director titular. Ya, que lo tuvimos hace poquito. Sí, lo tuvimos hace poquito, sí. Sinfónico 4. Sí, recordamos cuando una vez me dijo, se acercó a mí y me dijo... Chico, ¿te gustaría venir a los cursos de dirección que tengo yo? Voy a aprender mucho repertorio, dijo. Y dije, ya, maestro, acá la orquesta, y él hacía unos cursos de dirección. Yeah. Entonces la orquesta tenía que tocar mucha música. Sí. De repente no toda la sinfonía, pero sí algunos números que eran para los alumnos que llegaban a este curso de dirección. Claro. Y para uno como músico era hacer repertorio. Claro. Era tocar cosas que a lo mejor no le iba a tocar en un concierto, pero sí te servía para estudiarla y tocarla. Y ahí después seguí viniendo más, no sé, pues faltaba extra y me llamaban. Pues. Claro. Y después que terminé la universidad, hice un reemplazo en la orquesta. Un reemplazo de un año. Y después se abrió la vacante como para la postular. Vacante, sí, para postular. ¿Cómo son esos procesos de postulación? Es verdad que son, yo nunca he visto hasta ahora un proceso de postulación, ya. Es verdad que son... Detrás de unas cortinas que no nos ven y todo eso, ¿sí? Es estresante. ¿Sí? Sí. Es estresante, porque igual como que jugué en un puesto de trabajo, de repente, no sé, pueden llegar 10, 20. Acá nunca eran tanto, pero esa vez que yo postulé, habían 20, así como postulando. Siempre hay más violines postulando, yo creo, ¿no? Sí, porque siempre en la orquesta se requieren mucho violines, porque tienes que cubrir dos filas. Claro. Y... El proceso es estresante, sí, es estresante para uno como músico, porque de repente no ganáis y te va mal y tú dices, te empezáis como a cuestionar, así como, puchas, ¿sirvo para esto o no sirvo para esto? O sea, ¿qué hago? ¿Me dedico a otra cosa? Yo creo que pasa eso yo, y pasa también cuando uno estudia. Claro. De repente cuando no te sale lo que el profe te dijo que tocara y no te sale, empezáis como a cuestionarte que... yo creo que a muchos estudiantes les debe pasar que de repente se empiezan como a cuestionar si es que no sé, pues sirven para esto o simplemente, no sé, pues tiran la toalla y se dedican a otra cosa. Es una carrera que tiene mucho estrés. Oye, y en algún minuto... Aparte de lo que tú disfrutas como músico, también hay un estrés detrás. ¿En algún minuto intentaste otro instrumento de las cuerdas? No, o solo, es que es imposible. ¿Solo el violín? No, pero me refiero así como... Oye, no sé, estoy seguro si es el violín o la viola o el chelo. O sea, sí, yo creo que si lo haces cuando eres chico, estás recién partiendo, sí, puede servir. Pero si lo haces de grande, imposible. O sea, es como volver a cero. Claro. En cualquier instrumento que tú, si tocaste violín y quieres tocar chelo, tienes que volver a cero. Claro, la habilidad de leer quizás la puedas tener y todo, pero... La ejecución requiere, es completamente distinta. Completamente distinta, porque tiene otra forma, tu cuerpo se tiene que adaptar a otra forma para tocar y todo. Oye, ¿y cuando llegaste ya a la orquesta eres chico? O sea, eres uno sí, de los tenía jóvenes, ¿no? 24 años, creo. Yeah. Bueno, hoy día tengo 38. Yeah. Vale, ha pasado tanto tiempo. ¿Pasado un poco? Sí, un poco. digo 10 años en la orquesta porque, claro, llegué como extra como a los 24. Después ya gané mi puesto para como integrante estable de la orquesta. Oye, ¿y este proceso de 10 años? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo lo ves tú mirando hacia atrás? ¿O te hubiese gustado haber estado en otra orquesta? ¿O estás conforme aquí? Yo creo que en el fondo como que se van dando las cosas, ¿no? Yeah. Como que yo creo que como músico uno, claro, aspira siempre, no sé, estar en la mejor orquesta del mundo. Obviamente que uno siempre cuando es más pequeño o está estudiando esto, siempre tus aspiraciones son grandes, pues. Y yo creo que está bien. Uh-huh. Porque si tú no sueñas grande... No sé, en la música tenéis que soñar grande para conseguir quizá un poco menos de lo que estás soñando, pero si soñáis pequeño quizás no vais a conseguir nada. Entonces yo sé que este programa lo ve de todo tipo de público, principalmente jóvenes, por supuesto. Pero hay que mencionar de que la Orquesta Sinfónica de UDEC es una de las
tres orquestas más importantes del país. Por lo tanto, sí. O sea, ser integrante de una orquesta sinfónica como esta, sin duda que tiene un gran mérito, sí, por porque es una orquesta profesional, que tiene un cuerpo estable, que se dedica 100% a esto. Claro. Y yo me imagino que, al igual que la mayoría de los músicos, Gerson, bueno, ya sabemos que tienes tú un proyecto también adicional, que es la orquesta, dirigir la orquesta, claro. Y yo me imagino que te consume gran parte del tiempo, adicional a lo que tienes de la orquesta, ¿no? Mucha sí. La responsabilidad también ahí. Sí, yo creo que la Orquesta Sinfónica es una orquesta que claro, como dices tú, bien dices, es una de las orquestas a nivel nacional importante, ya que está cumpliendo también 70 años, ¿sabes? Igual una orquesta que tiene mucho camino que recorrió y a lo que hoy día es también porque todos los integrantes que estuvieron en su tiempo aportaron algo para que la orquesta sea lo que es hoy. Y yo espero ser también un aporte para la orquesta, que es lo primero que uno espera como músico, el engrandecer tu orquesta. Pues no, oye, o sea, es como, es como llegar a ser siempre eso, un aporte. ¿Y esta etapa de tu vida en que estás como director de la orquesta, ¿cómo llegas a ser director? ¿Cómo se te plantea? ¿Has pensado también dirigir otra orquesta? La verdad es que yo nunca quise ser director. Como que se dio, igual en la universidad te preparan. Sí. Por suerte tuve un buen maestro de dirección, que es el maestro Francisco Retti, y él fue mi profe en la universidad. Uh-huh. En el periodo donde cuando yo estuve estudiando, ahora ya no hay maestro en la universidad, y tuve una buena base. Pero yo nunca pensé que iba a usar todos estos conocimientos para hacerme cargo de una orquesta. Claro. Yo siempre, mis aspiraciones fue tocar, bueno, todavía lo es, en una orquesta profesional, como la orquesta en la que estoy hoy. Ese es como era mi norte. Uh-huh. Para allá quería ir yo. Pero nunca fue como mi sueño, que hoy día muchos jóvenes sueñan con ser director. Uh-huh. Yo no soñaba con ser director. O sea, yo quería ser un buen músico de orquesta, un buen intérprete, pero nunca tuve como esa aspiración a ser director. Y esto se dio en Curanilahue, y bueno, por suerte tenía los conocimientos como para hacerme cargo de una orquesta infantil, juvenil, y claro, yo creo que estoy en ese proceso todavía como de ir aprendiendo. Uh-huh. Creo que me siento muy conforme dirigiendo una orquesta de niños. Espero más adelante quizás tener la oportunidad de poder dirigir una orquesta profesional. Uh-huh. Y abrirme un poco más a este mundo de la dirección, pero ahora estoy como tranquilo, como que estoy buscando qué es lo que me llena más. Uh-huh. ¿Ser músico o ser director? Yeah. Por hoy día las dos cosas están súper para mí, porque creo que hago algo que me gusta mucho, que de repente siento que, no sé, lo hago bien, pero me gusta enseñar, me gusta como... Y en el mundo profesional es distinto. Claro. Ahí tú no vas a enseñar, vas a hacer música nomás. Entonces como que... Claro, no me he encontrado todavía con esta posibilidad. Sí tengo, me llegó una invitación, pero no lo voy a contar así como, porque todavía está en el papel. Me llegó una invitación del sur a dirigir un coro y con una orquesta, pero igual es una invitación como de... igual es una orquesta como amateur y todo, pero, uh-huh, pero con gente que ya que es adulto. Okay. O sea, es distinta la forma en cómo tú trabajas con las personas adultas a cómo trabajas con niños, porque ahí es distinto el trabajo que tú tienes que hacer. Los músicos le llaman, ese es un cancheo, ¿no? Claro, el cancheo. Oye, Gerson, dentro del proceso de la Orquesta Sinfónica, que hoy día está viviendo también, tú has sido parte de alguna gira en este proceso de internacionalización, ¿no? ¿Cómo has vivido esta etapa de la orquesta, ya en su madurez? Tú lo decías, 70 años está cumpliendo la orquesta, sí. En este mes. No es menor, ¿cierto? Y que ya el 2019 partió con su primera incursión como en saliendo a tocar fuera de Chile. Primero hizo un pequeño ejercicio en Brasil, luego en México, donde tú fuiste parte de esa gira. Y hace un par de meses atrás, también tuviste en una delegación que participó en la Orquesta de Cámara también en Guanajuato y San Miguel de Allende. Cuéntanos un poco cómo se ha vivido en lo personal, este proceso de representar a la orquesta, ¿no? Sí, fue muy lindo ese viaje. Yo creo que es uno de los pocos viajes que he salido y he ido como a entregar conocimiento. Uh-huh. Generalmente uno viaja... Claro, porque también te tocó hacer masterclass, ¿no? Sí, sí, uno viaja pero a tocar, a tocar, a ser artista más que ser profesor. Uh-huh. Y en este viaje fue distinto porque fuimos
con la delegación que de músicos de la orquesta fuimos a hacer también, bueno, aparte de ir a tocar, fuimos a hacer masterclass. Y fue lindo, fue lindo, fue como muy grato, fue como, casi como, era como tener a mi alumno grande en la orquesta, o claro. igual uno llega a veces a tener alumnos grandes, porque el proceso de la orquesta es de la básica hasta la media. Sí. Y fue grato, fue muy grato, fue muy grato. De repente uno como maestro o como profe piensa que no sé, como que tiene que hacerle clase a sus alumnos de una forma, porque en Chile tenemos otra idiosincrasia, es como distinto. Y llegar allá fue como tan natural, fue casi como hacerle clase somos a mi alumno. Somos parecidos a los mexicanos, ¿no? Sí, somos muy parecidos. Sí, es verdad. Yo, no sé, no. Yo, es verdad, somos parecidos sí, ahí, sí, sí. Y como que se dan los mismos problemas. Sí. Quizás la forma de enseñar puede haber sido distinta, pero se dan los mismos problemas. Claro. No sé, pues, problemas técnicos del arco, digitaciones, y que uno está acostumbrado a resolver. Pues. Seguro. Entonces fue muy grato. Bueno, hay que mencionar de que ustedes, tú junto a colegas de la orquesta, Carmen María Urmaister en viola, sí, Raúl Muñoz en cello, y Ramiro Vera en violín también, estuvieron haciéndole clase a los alumnos de la Universidad de Guanajuato. Con quien, la Escuela de Música. Claro, con quien la Corporación Cultural tiene un convenio que ya tiene vida desde el 2019. Así es. Han venido ellos. Ha ido la orquesta hacia allá y bueno, en esta oportunidad te tocó ir también a hacer clase y se presentaron en dos centros muy bonitos. Yo recuerdo que uno fue San Miguel de Allende, un centro cultural muy muy bonito, hermoso, y la sala sonaba muy bien igual. Y iban con un repertorio bien, bien variado también, música chilena, clásico y... Sí, partíamos con algo de Mozart, tocábamos alguna obra de un colega de la orquesta y de otro compositor también, el papá de Marcela, Raúl Cherezo, llevamos una obra también de él, y lo demás era música de Violeta Parra. Sí. Sí, ¿no? El repertorio estuvo muy lindo, creo que a la gente le gustó mucho el repertorio, sí, porque fue muy variado. Claro. Esto sin duda que ha sido uno de los viajes que ya tú has realizado y que ya hay una relación con los amigos de México. Pero hoy día la orquesta está a punto de hacer un tremendo viaje que por primera vez inicia su gira a Europa. A propósito de este convenio con Génova, la venida del maestro Tazzieri a dirigir la ópera. Y se ha ido gestando poco a poco esta relación con ese municipio. Y ahora en el mes de agosto, bueno, tú también integras esta delegación. ¿Cómo, en lo personal, cómo vives siendo parte de esta orquesta, ir a tanto a Italia como a Austria, en varias ciudades, porque es una gira más o menos pesada? Sí. ¿Cómo crees? No, yo creo que es grato para uno como y es como que uno se siente igual más, no sé, valorado quizás, no sé cuál es la palabra, pero como que el hecho de estar siempre dando conciertos sinfónicos, es muy agradable tocar en nuestra sala. Pero también ir a mostrar el trabajo a otro país, a otro continente, igual es gratificante como músico salir a tocar afuera. Po. O sea, el hecho de ya viajar a otro lugar, que no sea Chile, es grato para uno como músico, porque uno siente que los artistas generalmente sentimos que lo que hacemos, lo hacemos porque, o sea, por lo menos yo lo siento así, que lo que hacemos, lo hacemos para el público. Y si ese público puede ser de Europa, mejor todavía. O sea, es como que tú lo sentís como... Bueno, como tú que tuviste la experiencia de haber estado en Europa cuando eres chico, pero hoy día que eres un adulto... Sí, pues distinto, ¿no? Distinto. ¿Cómo te imaginas que un público que no conoce nuestro idioma, no, probablemente no conoce dónde está Chile, va a escuchar sinfonías chilenas, porque también van con un repertorio... un repertorio chileno que también es... ad hoc al momento. Claro. O sea, ir para afuera y llevar música nuestra es como lo que hacía Dudamel cuando ya su orquesta la Simón Bolívar a tocar los danzones y todas esas cosas. Eso vamos a hacer nosotros, porque llevar un poquito de nuestras raíces a Europa y no sé, pues estar en Austria, donde la zona cero. Claro, la zona cero, y llevar música nuestra es como igual bonito, y eso creo que abre puertas también, pues. Abre puertas quizás para nuestra corporación, para nuestra orquesta, y demostrar que nuestra orquesta tiene el nivel como para poder tocar en cualquier lugar. Pues. O sea, yo creo que esa es como la visión que por lo menos yo le doy. Es que
tenemos material, ¿cómo decirlo? Sí. Está ahí para, claro, para llevar nuestra música y dejarla en lo más alto de sí, España, bueno, en Europa. Sé que tú lo estás diciendo de manera modesta, Gerson. Lo han dicho varios directores que siempre han sido invitados acá a dirigir la orquesta. Bueno, entre ellos el Maestro Tassieri, que dirige en Italia y en diferentes partes del mundo. Él ha señalado en diferentes entrevistas que la Orquesta Sinfónica tiene un nivel para salir de gira a Europa. Por eso va a Italia. Sí. Tiene 3 conciertos, uno en Génova, uno en Alessandria, que es una ciudad que está cerquita, y el otro es Santa Margarita. Santa Margarita son que está en la región de Liguria. Y bueno, yo me imagino que es un tremendo orgullo para ti como músico poder hacer esta pasadita por Italia, ¿no? Claro, y yo creo que también la ciudad que también siente como la orquesta como parte de... Yo creo que igual debe sentirse orgullosa, claro, ¿no? Claro, claro. Cuando sale la prensa, no sé, que la orquesta viajó... Yo creo que las personas que sienten como la orquesta cercana igual sienten ese orgullo. Uh-huh. Como yo lo sentí y lo veía cuando Curanilahue iba a Europa... Como que la gente igual como que siente ese triunfo como de ellos, como claro. No sé, cuando juega la selección, tú estás ahí. De alguna manera es como se representa eso. El país, sí, claro. Y tú representas una ciudad y la universidad y toda su, no sé, pues, todos sus docentes, me imagino el rector igual debe sentir mucho orgullo que el tener a su orquesta, a la orquesta que es de la universidad, llevarla afuera a Europa, igual como que ese orgullo se expande. Sí, bueno, el rector estuvo haciendo... Parte está avanzada en Italia, en Génova, en la universidad y en diferentes lugares. Estuvo también en Alessandria. Y bueno, es un trabajo que se ha venido gestando hace algún tiempo. Y si no es sencillo, una gira Europa. Los frutos van ahora en el mes de agosto. Son un par de semanas, ¿no? que se va a estar ahí. Son 3 conciertos en Italia. Y 4 o 5 en Austria. En Austria, sí. Viena, capital. Terminado Austria. En Salzburgo, creo, ¿no? ¿Cómo? El último concierto es en Salzburgo. Salzburgo, que es la cuna de Mozart. Göhlen, Bischofshofen, que es donde se hace un festival, que a propósito es originario de allí. Esta invitación a Austria, porque hay un festival que se hace todos los años en esta época. Allá está en el verano. En el verano. Y así se gesta, digamos, esta pasadita por. Sí, Austria, ¿no? Va a ser una hermosa gira. Y para nosotros como músicos una experiencia nueva, pues. Claro. Una más de las que más adelante seguiremos viviendo. O sea, seguro que sí. La música tiene esa magia. Ya se conquistó América del Norte con México, ahora Europa, y me imagino después vendrá otro continente, ¿no? Claro. Nos vamos a Asia, no sé. Bueno, sería simpático. Oye, eso, queremos agradecerte esta participación en el programa Sinfomanía. Es un programa que teníamos pendiente. Te agradecemos todo lo que tú estás haciendo como músico integrante de la orquesta y además, por supuesto, seguir alentándote junto a esos chicos maravillosos de la orquesta de Curanilahue. Mándale un saludo a tus chicos. Un saludo a todos mis alumnos, porque aparte de ser director, yo también tengo alumnos de violín. Todavía no empezamos con la orquesta, con los ensayos, pero sí terminando... los niños sus vacaciones adelantadas y largas. Vamos a comenzar con nuestra orquesta y bueno, y a todos los integrantes que están por ahí en el mundo de la orquesta, porque hay muchos integrantes que de la Arauco, sí. ¿no? No, y también fuera. Tenemos a Nassim allá en Alemania, sí, claro. Diego que está en Estados Unidos. Enviarles muchos cariños. Esperamos que la orquesta este verano podamos hacer nuestro concierto de aniversario, que el año pasado por la pandemia no se pudo hacer, pero sí hicimos algo en un festival que también reactivaron unos chicos que eran parte de la orquesta, uh-huh. El Festival Fanca también, que se reactivó en Curanilahue y fuimos parte de ese festival, uh-huh. Y con eso también volvimos a los escenarios con la orquesta. Y bueno, desearle a todos que... también hacer la invitación, si alguien quiere integrarse a la orquesta, estamos todavía con cupos. ¿Dónde se pueden...? Los chicos van al liceo, entre las 11 y 1 de la tarde pueden ir a inscribirse, hay un una secretaria. ¿Sí? ¿Dónde se pueden inscribir o no? ¿O tienen que ir solamente? No, tienen que ir, es mejor presencial porque ahí toman los datos y todo. Perfecto. Okay. Y estamos en eso, pues estamos en el proceso y que nuestra orquesta viva muchos años más. Así que, bueno, gracias a Gerson por participar de Sinfomanía. Y nosotros nos despedimos hasta un nuevo programa junto a otra gran invitada o gran invitado. Y sigan las redes de Corcuec y también las de AE Radio.
Nos volvemos a ver en un próximo programa. Muchas gracias. Queremos invitarle cada semana a revisar la cartelera de Corcudec en las plataformas digitales y también en la página corcudec.cl. Revisar los lunes cinematográficos, donde estamos presentando cada semana el cine chileno. Todos los viernes también los conciertos sinfónicos de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción aquí en el Teatro UDEC. Además de eso, las Féminas Sinfónicas, como cada sábado, presentan una nueva invitada. Y por supuesto, los jueves, Sinfomanía, a través de las plataformas digitales de AERradio y Corcudec.